Nik karrera amaitu duen duela bi urte, eta nik hasieratik neukan argi nahi nuela kirol munduan edo kirol fisioterapian aritu, eta horregatik erabaki nuen kirol fisioterapiako mastera egitea, zan fisioterapia del deporte eta erreadaptazio mundua, eta bueno, egon nintzen urte bete, eta gero amaitzean praktiketak, masterreko praktikak egin nituen Alavesen, eta gero hemen amaitu nuen lanean. Nik Gultzitako Unibertsitatean egiten dut lan, hasiera baten fisioterapiako arnaz unitatean hasi nintzen lanean, eta hau benetan aukera polita izan da niretzako inguruetako erreferentziazko unitatea dugulako, eta gaur egun neurologia arloko paziente gehiago tratatzen duaz, bai fase akutuan eta kronikoan dauzen pazienteak. Fisioterapiako tratamenduak egiten ditugu, fisioterapiako tratamendu nahiko aktiboak, hemen pues beste kontsultekaz igual konparata, gimnasioa pila bat erabiltzen dugu, errehabilitazio programak eta protokoloak, indarra erabiltzen dugu pilo bat errekuperaziorako, eta tratamendu multidisciplinarra, bai fisio eta bai entrenamenduko profesionalek egindakoa. Aukeratutako kirol optatiba horri esker, eta bueno, gero laugarren mailan egindakoa, eta ondorengo praktikak kiroleko munduan zirenez, eukine ban ja kiroleko oinarri sendo bat, ondoren nire tratamenduak burutzeko. Gero ja masterra gazta hola, baina bere oinarria karreran ikasi nuen nire minorrean. Estimulazio elektriko funtzionalaren teknologian egiten dut lan. Alde batetik, bere garapenean, ikerkuntza basikoa eta klinikoa eginez, eta bestalde, praktika klinikoan ere erabiliz, fisioterapia klinikoa eginez, fesia klinik deituriko klinika batean. Destacaría de mi formación en la UPVHU, tanto en el grado en fisioterapia como en el máster de neurociencias, el conocimiento básico que he adquirido, tanto para el razonamiento clínico, para argumentar correctamente en la investigación básica y clínica que hacemos. Gugiteuna batez da bizkarreko eta lepoko min kronikoa gehien bat dakan jendiai pixkat lagundu rekuperazio prozesuan, bai mina eta bai bizikalitatea hobetzen. Eta hortako erabiltzeuna da nariketa fisikoa eta baita ere asko edukazioa eta pazientea beran enpoderamendua edo bariketa fisikoan bitartez hobekuntza horiek lortzeko. Fisioterapia sistema publikoan eta euskera ziteko aukera ematea nietzako oso importantia da. Eta gero bai mandigutela tresnak fisioterapiako esparru diferentetan, ariketa fisikoan eta laniteko gaitasuna aukitzeko, bai terapia manuala, bai osasun publikoko protokoloak eta bar. Ahora mismo en la clínica lo que vienen sobre todo es paciente derivado del apartado de traumatología y algo de deportiva que vienen pues o derivados de un médico traumatólogo o de un seguro privado, sino que vienen ya directamente de manera privada o particular a tratarse de su patología sin un diagnóstico, digamos, médico previo normalmente. Y el deportivo, pues lesiones que vienen sobre todo de equipos de fútbol. Entonces la universidad te da todas las ramas y luego yo sobre todo lo que destacaría sería el practicum, que al final es cuando de verdad ves pacientes reales, patologías reales, casos reales y estás en el sitio donde realmente se trabaja o se hace la fisioterapia, ¿no? El paciente no puede hacer tal cosa o quiere hacer tal otra y tú tienes que ayudarle para que lo consiga. Actualmente soy investigadora predoctoral en el Departamento de Farmacología. Estoy en mi quinto año de tesis y el objetivo de mi trabajo de investigación es estudiar la interacción entre los mecanismos inflamatorios y la actividad del sistema opioide. Ha sido el grado fundamental para mi labor actual profesional, porque la verdad es que antes de empezar fisioterapia yo no me había planteado la carrera investigadora como posible salida laboral de un fisioterapeuta.